fácil. A este concierto de jóvenes intérpretes pianistas, porque intuyo que vamos a ser testigos de un momento algo mágico, algo especial, por la calidad de los intérpretes que van a aparecer a continuación. Y asistimos a un concierto de esta nueva generación, como digo, de jóvenes pianistas, y yo considero que privilegiados, privilegiados y por partida doble. En primer lugar, considero contar con la experiencia y profesionalidad de la gran maestra Tamara Románina, quien para suerte de todos los granadinos y jóvenes de otras provincias, pues lleva en Granada desde el año 1997 y a quien, bueno, particularmente siento gran admiración por ella, por su entrega al trabajo, su buena disposición y su gran calidad humana con los alumnos. Y en segundo lugar, hablo de jóvenes pianistas privilegiados porque considero que cuentan con el apoyo y contarán en el futuro con el apoyo de sus padres, y creo que es algo que hay que mencionar en el concierto también. Porque sin ese apoyo, pues ustedes saben que yo creo también que el milagro de la música no sería posible nunca. Y a su vez, hablo de privilegiados y de gente afortunada, y también la maestra Romadina considero que es afortunada en este sentido. Afortunada porque cuenta con unos jóvenes talentos que se entregan día a día y ponen su alma, ponen su talento, ponen su corazón, su esfuerzo por dar lo mejor de sí. Y esta noche aquí vamos a ser testigos, vamos a presenciar pues una pequeña parte fruto de ese esfuerzo y de ese trabajo, que no es producto de un día, ni de un mes, ni de años, sino de muchos años, de mucho sacrificio, de esfuerzo y de amor, yo creo que por lo que ellos hacen. Y ahora sí, no me voy a extender más, vamos a dar paso a la música. Vamos a recibir a esta nueva generación de jóvenes talentos con el respeto y con la admiración que se merecen. Eso sí, les rogaría por favor que apaguen los teléfonos móviles para que no interfieran en la actuación. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.